El qué. X partidos. Yo voy a seguir el método. El método en mayúscula, que es el mismo. Que es el menos que hay. Que te salga bien, ya está. No me hace caso que te salga bien. ¿Quién me garantiza que tú no estás explicando bien? Mira la pared. Eso va a pasar con internet. Esto sí, pero no es como de esto sí. Esto es mi. No me voy a tener ni nada. Venga, ¿cuál es el mínimo común? Yo voy a hacer esto. 2 por x, 2x más 4. Pero tenía que lo estar intentando entender. Entonces lo que hago primero es la división. Y esto se puede hacer sin escribirlo, claro. Por eso la gente se equivoca tanto, porque no lo escribe y confía en su cabeza. Puedes confiar en tu cabeza cuando es un montón. 28 entre 2, 14. 14 por x, 14. Menos 28 entre 7, 4. Esto lo voy a dejar señalado porque tiene un menos delante. Luego 28 entre 4, 7. Que lo puedo hacer mentalmente. Tú es 28 entre 2, 14 por x, 14. 28 entre 7, 4 por 2, 8. Ah, no, 4 por 2 x más 4 y 22 entre 4, 7 por x menos 3, 4 menos 4. Es lo que hace tu problema. Pues me gusta escribirlo para no equivocarme. Y ahora voy a quitar los paréntesis. Menos por más menos 4 por 2 x por 2. Menos por más menos 4 por 4 7 por x, 7x, menos 7 por 3, ahora 14x, menos 8x, menos 7x, más 16x, menos 5, menos x igual a menos 5, sería x igual a menos 5, partido menos 1 igual a 5. ¿Va a salir bien eso?